El asambleísta Homero Castanier propuso que los 5 vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio acudan a la Comisión de Fiscalización para que aclaren las varias dudas que existen sobre su gestión. Su moción fue aprobada con 110 votos afirmativos. Jueces en San Borondón, dice, yo no he mandado a nombrar jueces en San Borondón. Se habla de una CENAIN interna, de escuchas telefónicas a los jueces. El 26 de septiembre se salió una noticia de sobreprecios en las unidades judiciales. A la semana que nombraron agentes fiscales en el país, cambiaron. Bueno, ¿qué está pasando? Aprobamos una ley de fomento productivo para traer inversión y resulta que la seguridad jurídica de este país, por decirlo menos, está en riesgo. Pedimos en este proyecto de resolución que la Comisión de Fiscalización y Control Político reciba a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Invitamos a todos los asambleístas que asistan, que nos den sus insumos, que den sus inquietudes y que nos aclaren los vocales del Consejo de la Judicatura qué está pasando a la interna, pues. Por otra parte, en la misma sesión se propuso analizar el tema de la asambleísta Sofía Espín, quien acudió a la cárcel 4 a visitar a una testigo protegida dentro del caso Balda. Viviana Bonilla, de las filas de Alianza País, se opuso a este tema. Se dice que la asambleísta Espín incumplió todos los controles. Si fuera así, ¿de quién es culpa eso? ¿De la asambleísta Espín o de quienes están ahí en el centro de rehabilitación? Y segundo, también porque nadie lo dice, lastimosamente no se investiga, y señores periodistas, medios de comunicación, ojalá lo puedan investigar. Cuando alguien está detenido y está siendo protegido en este tema de las víctimas y testigos, no es que uno va a visitarla y se encuentra sola con esta persona cara a cara. Hay un agente al lado de esa persona. No es que uno va a decirle cualquier cosa a la persona en secreto, oye, por favor, tal cosa, te presiono para tal cosa. Yo no creo que la asambleísta Espín sea tan deschavetada en ir a proponer cualquier tontería al lado de un agente de la policía. Entonces pensemos un poquito más. Insisto, es un tema que preocupa al país, sí, coyunturalmente sí, por el tema de Rafael Correa en este tema del secuestro, el supuesto secuestro de Fernando Balda. Sí, preocupará coyunturalmente a la gente que lee las redes sociales, el Twitter, a lo que genera opinión pública. Pero insisto, no son los temas medulares del país. La gente está sin trabajo. ¿Por qué no se investiga los cientos de miles de despidos que se están dando en el sector público? Pero es que asambleísta... Tanto el caso de Espín como una indagación al tema de Julián Assange serán analizados el próximo jueves en la Asamblea Nacional. Para la cadena Ecotel, Ivanova Jaramillo.